A ver cómo fabricar un slide de metal, ¿no? Que nos puede ser bastante útil, ¿no? Y nos puede durar un mogollón de tiempo. Los slides de metal habituales que nos podemos encontrar, el más habitual es el de níquel, ¿no? Es económico, nos lo encontramos en cualquier tienda. Solo tiene un problema, es que es un sonido demasiado chillón, muy agudo, ¿no? Que cuando tocamos, ¿no? Sí. Suena demasiado macho, no tiene cuerpo. Como puede tener, por ejemplo, el de Broth. El de Broth es el mejor, ¿no? Bueno, si lo procesamos con efectos, distorsión, pues le podemos sacar por resultado, pero si en plan acústico o con un dobro, pues no es la mejor cosa, ¿no? En cambio, hay un slide que no encontramos habitualmente en las tiendas, que es el de cobre. El de cobre tiene un buen tono. Y raspa, ¿no? Bien, pues por ese es por el que vamos. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Bueno, pues lo podemos conseguir con tres cosas bastante sencillas, ¿no? Un metro de tubo, ¿eh? Como este, en una gran superficie nos puede costar unos 4 euros, ¿no? Un cortatubos, esto es un poquito más caro, sale 15 o 20, pero si le sacamos utilidad podemos cortar pues hasta acero. El acero es muy difícil, ¿no? Pero todo tubo que sea de metal lo podríamos cortar y otras utilidades que podemos sacar, ¿no? Y lima. Entonces, puestos a ello, ¿no? Yo calculo que de este tubo puedo sacar como una docena, 10 seguro. ¿Eh? Una docena o 10 slides, que si tengo la suerte de que me duren lo que me ha durado este me ha durado 30 años. Mi padre me lo hizo con una tubería de la casa ya vieja de mi abuela, ¿no? Y sigue estando aquí, ¿no? Entonces podemos tener slides para toda la vida, ¿no? Con estas tres cosas tan sencillas. ¿Qué tenemos que hacer lo primero? Medir. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos más o menos un cálculo que el slide que queremos nos abarque las 6 cuerdas. Un poquito más, si podemos. ¿De acuerdo? Que no quede ni más corto ni exageradamente largo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo unos que son un poquito muy largos, ¿no? También sirve, ¿no? Pero que no sean tan excesivamente largos. Entonces calculo más o menos las 6 cuerdas, ¿eh? O si tengo un slide, calculo más o menos por donde quiero cortar, ¿eh? Y hago una señal. Hago una señal para saber por dónde voy a llevar el cortatubos. Ahí, la tengo hecha. Y una vez hecha, es tan sencillo como nada más buscar eso. También otra cosa que es muy útil en el cortatubos es esto, para luego quitar, digamos, las rebabas que se nos quedan, ¿no?
Entonces lo pongo aquí al tubo por donde lo he cortado, ¿no? Y por donde lo he señalado. Vamos a ver. Esto tiene más vueltas que otra cosa. Una vez que lo tengo calculado por donde lo voy a cortar, le voy dando una vuelta para saber por dónde va a ir. Y esto nada más es dar tres o cuatro vueltas. Ya ha cogido la forma, ¿no? Aprieto un pelín más, ¿no? Para que vaya haciendo enque, ¿no? Esto va solo. Si fuera el de acero, como os dije, uff, eso cuesta un huevo, ¿no? Voy apretando según se va hundiendo más, ¿no? Y le sigo dando más vueltas. No tengo que hacer mucha fuerza, ¿no? Solo ir de vez en cuando apretando un poco más. Y ya lo tengo. Ya tengo aquí un slide de cobre. De una manera sencilla y práctica. Ahora simplemente, por la zona que he cortado, quedan aquí unas rebabas. Que es lo que tengo que hacer aquí tranquilamente. Y pasando, no muy fuerte, porque a veces hacemos más perjuicio que otra cosa. Simplemente como cuando estamos pelando una pera, ¿no? Vamos pasando un poquito. Y vamos pasando con el dedo a ver si, digamos, queda alguna impureza. Y por dentro también. No hay problema de cortarse si no apretamos mucho. Todavía por dentro vemos que queda alguna impureza. Entonces, lo voy metiendo por dentro. De la misma forma que he hecho por fuera. Pero, ya digo, como cuando pelas una pera, no hace falta apretar mucha, ¿no? Lo voy pasando y poco a poco voy quitando la rebaba. Entonces cojo una lima y la lima simplemente ya es para pulir, ¿no? Le voy pasando por dentro. Para que quede más pulida la cosa. Entonces ya nada más es ponérmelo y ponerme a tocar. De cobre con buen tono, buen sonido y que ruge ese sonido rasposo que nos gusta, ¿no? Pues ya digo, es muy sencillo y bueno, no es un slide, ¿eh? Serán 12 los que podemos tener. Ya tenemos slide de metal de cobre para toda la vida. Un saludo y nos vemos.